gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho cada noche y día grillos y canarios, martillos, ruinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que soy amado. Sonriendo despidió a su madre y va al sur del Atlántico. El reino lo ordenaba, es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán. Tanques, aviones, barcos y municiones. Madre, estate tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores. Pero madre, ¿qué está pasando? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos humildemente que derrames tu bendición sobre estos hijos tuyos que defendieron la soberanía argentina en Malvinas, que siempre gocen de tu protección junto a los suyos. Sana las heridas que la guerra dejó en nuestros corazones por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Quienes hablaron antes, con papel y todo, no podían contener la emoción. Yo lo que tengo en mis manos, sí, es un papel. Un papel de alguien que compartió y que fue bombero voluntario de Hernando. Tengo en mis manos la carta de un soldado que estuvo en Malvinas. También hay un cuartel de bomberos, pero con mangueras muy viejas, pero hay que hacerlas andar, y las mangueras dos y medio en cada compañía. En la misma compañía está el Víctor Carletti. En la otra compañía de al lado está Carrascul, Giraudo, Aramburú y unos muchos más chicos de la zona. Bueno, disculpen la letra, la escribí arriba de la rodilla. Saludo a todos los muchachos y calculo que dentro de 3 meses voy a andar por allá. Esta carta la mando por intermedio de Fonseca, mi cuñado, porque no recuerdo la dirección de ninguno de los muchachos. Y la dirección en aquel entonces donde él estaba es
Regimiento de Infantería 25, Compañía de Comando Sarmiento Chubut. Firmado el 6/2/82 por Sergio Velázquez, el cual yo creo que ustedes los deben más que conocer. Él fue bombero voluntario nuestro. Acá se encuentran dos cosas en esta carta: la vocación de servicio como bombero voluntario de nuestro pueblo y de todo el país, y la del soldado que no olvidó a sus conciudadanos, que los tenía bien presentes. Es por eso que yo voy a hacer, y le voy a pedir al señor presidente y a mi señor jefe de cuerpo activo, yo les voy a entregar esto así tal cual está, para que ustedes lo determinen en un museo, en dos, en el de bombero, pero que quede presente que muchos de estos chicos, a lo mejor por ahí, nos acordamos menos, pero acá está el documento de eso, de que ellos han hecho.